Buenas tardes a todos. Hoy con la conferencia Martín Chirino, escultor canario internacional del Chef finalizan las jornadas en homenaje a Martín Chirino que ha organizado la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Gracias a la Fundación Chirino por acoger estas jornadas en su sede y al Gobierno de Canarias por su subvención. Debido a las actuales circunstancias sanitarias, Serfo llegó ...nos ofrece su conferencia desde París en streaming. Serfo llegó después de haber sido profesor de literatura americana... ...en las universidades de Nueva York y de Austin, Texas... ...fue comisario de exposiciones internacionales en el Centro Pompidou de París. El Palacio Grassi de Venecia, Venecia la Cunjal de Bonn, el Iván de Valencia... ...la Tate Modern de Londres, el Camp de las Palmas, el Museo de Arte Moderno de Lille Metropole... El Museo de Arte Moderno de Estrasburgo, el Museo Reina Sofía y el Círculo Bellas Artes de Madrid. Profesor en el Instituto de Altos Estudios de Arte Plástico de París. Actualmente es comisario y conferenciante freelance. Es autor de más de 45 libros sobre arte y literatura, entre ellos Lectura de la Poesía Americana, Escritores Irlandeses de Hoy en Día. Expresionismo y Dada, Surrealismo y otros ismos, contemporánea, art, eh, Poesía Contemporánea Americana, La Vanguardia Rusa, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos han sido traducidos a 18 lenguas diferentes. Sin más, le dejo con nuestro conferenciante, Ser Fosjejo. Buenos días. Aquí estamos en, en frente de una pintura de Martín Chirino del año 2001, que es un regalo del gran artista. Y yo creo que es probablemente la única pintura en, en París de, de Martín. Uh, existen diferentes esculturas, pero yo, yo quiero más una, mi, mi pintura. <laughs> Buenos días amigos, perdón porque mi pronunciación es terrible, pero yo no conozco español. Es una traducción de la señora emperador de mi texto que es un recuerdo de Martín Chirino. Escultor canario y universal. Sin ofender a ese gran conocedor de los mitos mundiales, Mircea Eliade, los herreros mitológicos no parece que hayan conocido una existencia envidiable ni favorecida por una consideración indiscutible. Afortunadamente, la tradición artístico hispana mira de otro modo a los herreros. Observad en la fraga de Vulcano de Velázquez como los herreros son fuertes y llenos de vida, al margen de la protección de un dios prestigioso. Dos siglos y medio después, pasando por Sevilla, el pintor sueco Josephson pintó sus célebres héroes españoles que son tipos duros, sonrientes y agradables con sus ropas de trabajo destrozadas. Uno y otro pintor no muestran seres imaginarios, sino hombres que ellos habían observado trabajando. Sin rechazar el viejo vulcano, me propongo, propongo mirar a un hombre de la, la ciudad, un forjador de maravillas, un Smith, como se dice al otro lado del mar, y avanzar algunos comentarios, muy poco, a la altura de la amistad y la admiración que yo tengo por Martín Chirino. Se ha dicho y escrito mucho sobre Martín Cherino, la elegancia de la obra y del hombre. Se han subrayado felizmente ciertas particularidades de su formación que han sido el fundamento de su estética. Recordaré algunos hechos bien conocidos. Él mismo se ha tomado la han subraya la importancia de su lugar de nacimiento, la insularidad canaria, y esta llamada Atávica a echar raíces a los más profundo, sintiendo el deseo imperioso de otro lugar, otro horizonte. Más que lo desconocido lejano, la insularidad hace que sea significativa la presencia de los elementos fundadores, el agua, la tierra, el viento y, en este caso, el fuego de los volcanes. Otro elemento más abstracto ha forjado también su personalidad, el tiempo en el que los hombres quieren distinguir un pasado, un futuro y un presente puramente teóricos. El tiempo suscita interrogantes en estas Islas Canarias, fragmentos anclados a lo largo de la costa de África. Para Chirino, Manolo Millares y otros artistas de su generación, los antiguos habitantes de las islas, dismi dismiados por los colonizadores, representaban una cuestión y quizás una solución para encontrar una línea perdida. La pasión arqueológica de los jóvenes artistas contrapesada su educación europea. Los petroglifos y los objetos que la arqueología canaria seducen a lo largo de los siglos, como lo hacen de otra forma de las artes del continente africano de ayer y de hoy. Las espirales o las máscaras de Martín Chirino testifican una influencia inmemorial que él reivindica haber dibujado intelectualmente y formalmente, lejos del inmovilismo de un regionalismo jovenista, eso le ha dado un deseo de universalidad basado de una reflexión de su propio regionalismo. Quería, me decía, algo realmente diferente, algo que se aleje completamente el concepto de la escultura contemplada como film, forma fija, tiendo a una dinámica lineal, desarrollando poéticas que se refieren a los tiempos en que vivimos, buscando incesantemente a partir de la tradición, o sea desde el origen, el origen hacia el universo. Chino ha tenido en los más alto el sentimiento, la convicción que, de que la tradición se, se sitúa en el tiempo y que ella no tiene ni antes ni después ningún lugar predilecto. Le había gustado una cita de T. .S. Eliot que hizo cuando se presentó a una de sus exposiciones madrile madrileñas. La traición no se hereda y si os interesa hace falta trabajar mucho para conseguirla. Requiere, para empezar, sentido histórico y el sentido histórico implica la percepción no sólo del carácter pasado del pasado sino del carácter presente. el sentido histórico obliga al hombre a crear no solamente con su propia generación en las fibras de su ser sino con el sentimiento que todo el arte europeo desde la antigüedad y englobado en el todo del arte de su país existen en un tiempo único y componen un orden único. Martin Chirino no desprecia ni a sus contemporáneos ni a sus ancestros. Con razón Juan Manuel Bonet comentado las cabezas de su crónica del siglo XX. Ha querido reconocer la presencia de Julio González, Picasso, Gargallo y Brancusi, maestros en las, en los, a los que no les importaban las querellas académicas sobre la figuración y la abstracción, y que los artistas del grupo El Paso no despreciaron menos. Lo que Chirino admiraba de estos grandes predecesores era el sentido de la línea, del dibujo en la superficie y luego en el espacio del que él mismo ha explicado la importancia. El dibujo tiene un papel fundamental en toda la concepción de mi obra son en realidad los primeros intentos de acercamiento de la obra. Ya que la materia resulta difícil de trabajar, porque el hierro tiene todo un proceso artesanal, en el que toma presencia y fuerza. Por lo tanto, el dibujo para mí significa poder acercarme a aquello que quiero su primera exposición colectiva en el extranjero no presentaba más que dibujos era en 59 en liverpool cuando residía en inglaterra más tarde sin olvidar jamás sus obras grafitas muestra una preocupación por mostrar sobre todo sus esculturas. No es sino a partir de los años 90 cuando dejaron de mezclarse en sus exposiciones la escultura y el dibujo. La bibliografía personal de Martín Chirino cobra una gran importancia en las exposición organizada en, 60, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, justamente. Pues fue decisiva para los jóvenes artistas españoles de este momento. Esto requiere, sin embargo, precisarse un poco. Un año antes, el Museo de Artes Decorativas de París había mostrado ya 13 pintoras españoles actuales y suiza. alemania, los países bajos, en la haya, a nuevo, amsterdam, suecia y noruega reci reci recibieron una exposición parecida. a la que chirino está presente. estaba presente. teniendo en cuenta el prestigio mundial de nueva york, es a los americanos antes que a los europeos a quienes se le atribu atribuye el descubrimiento la historia no clama justicia. Notemos, sin embargo, que el poeta y crítico de arte Frank O'Hara, entonces empleado del MOMA desde 1955, vino a Europa en 58. Y en ese momento, cuando conoce en París a varios miembros de Dao y de El Paso, que proba probablemente le impresionaron. 58-59 fueron los años en que el mundo occidental descubría la nueva fuerza en el arte español. En 60, O'Hara y John Ashbery llevaron a cabo en España un circuito memorable del que dan testimonio dos de sus poemas respectivos. A Little Travel Diary, del uno, y Leaving the Atosha Session, del otro. Con mi tonelada de libros y la tonelada de ropa comprada por John llevado, por su entusiasmo por Madrid. Ahora volvía sobre todo con una lista cerrada de lo que iba a ser la excelente exposición itinerante New Spanish Painting and Sculpture en los Estados Unidos, 60-61. Es difícil evaluar el impacto de esta exposición mostrada en una decena de los grandes museos americanos. Pues los artistas que se presentan no son conocidos por el público. O ahora tienes conciencia y admite en la presentación del catálogo que para ellos los honores, los honores internacionales prevalecen sobre los honores domésticos. El mérito de proponer por primera vez esta buena selección de jóvenes artistas es cada vez más grande para él. Pero no olvidemos a Ashbery, crítico de arte exigente, al quien el catálogo agrada el haber sido un precioso consejo en Europa. Martín Chirino, Está representado por cuatro esculturas de, de 60, en el, que, que el catálogo reproduce, homenaje a Julio González, raíces II, raíz III y el viento. Esta escultura, el viento, a partir de ahora, signo distintivo de Chirino, ha sido particularmente señalada por otro poeta americano, Bob Kaufman que la ha celebrado preguntándose ¿quién ha visto el viento? ¿quién ha visto el viento? Un poema en que el nombre del escultor está mal ortografiado como Gerino siempre repetido así en las reediciones y traducciones en extranjero. Who has seen the wind? A Spanish sculptor named Gerino has seen the wind. He says it is shaped like a coil of ardent copper and spears into itself and out again, that it is very heavy and can break you too if it falls in your foot. Be careful when you are moving the wind, it can put you in the hospital. pienso que Kaufman había visto el mismo la escultura en uno de los museos de su itinerario ciertamente se había impresionado pero recordaba mal su metal que creía ser bronce y había anotado mal el nombre del artista es así como el poema apareció en Solitudes crowded, in in ah, <laughs> Solitudes crowded with Loneliness in 65. Ah, sorry. Solitudes Crowded with Loneliness in 65. Teniendo en cuenta la inspiración de los más extravagantes del poeta Bitnik, creí, como la mayor parte de los lectores, que el este misterioso cherino era una invención. Y lo cree todavía durante al menos 10 años. Yo. Mientras que las Américas verán regularmente a partir de ahora exposiciones particulares de Martin Chirino, especialmente en la Grace Borsens Gallery en, en Nueva York, su escultura no se expondrá casi más que en exposiciones colectivas en los países europeos. Únicamente el Museo Middleheim de Amberes exponía una de sus esculturas permanentemente. París no reacciona, no reacciona sino al finales de los años 90. 90. Con varias exposiciones antológicas en el Museo del Arte Moderno de la Ville de París o en el Centro Artcurial que dirige por entonces de Ejold. Por mi parte, yo no he conocido la realidad en Martin Chirino hasta principios de 90, cuando me invitó al CAM, esta institución que él iba a hacer mundialmente conocida. Pensaba al principio que yo era americano, porque nos habíamos cruzado a, nu a Nueva York 15 o 20 años antes. Un entente cordial y luego una amistad se estableció rápido entre nosotros, lo que probablemente nos dio valor a mi mujer y, mi, y a mí, para disponer de un alojamiento de confianza a donde vamos todavía hay. regularmente. Es en 95 cuando Martín decide proyectos de exposición que me exigieron largas preparación. En 1997, José Tral publica un número especial de la revista Missive que ella dirige sobre la literatura y el arte contemporáneo de las Canarias. Es allí donde figura una larga entrevista con Martín Chirino que será recuperada a continuación de la presentación que me había pedido para el catálogo de su exposición de 1998 en la Galería Marlborough de Madrid. En París, finalmente, en 2002, Tessa hérode, que ya tenía su propia galería, organizó la primera exposición personal de Martin Chirino en Francia. 2002, la primera exposición de Martin Chirino en Francia. Qué horror. Terrible recuerdo que él me había hablado largamente de esos pequeños árboles particulares, las tabenas, para yo pudiese describir las formas re relacionadas con su escultura. denise rené había comprado para ella en ese momento el viento de que de ahora a ahora en adelante ocuparía un lugar preferente en la oficina de su galería del Boulevard Saint-Germain hasta su muerte. Es aproximadamente en esta época en las que, habiendo sido Chirino uno de los dos primeros artistas elegidos para crear una escultura monumental en el acceso al Parlamento Europeo, Fuimos juntos a Bruselas para encontrarnos con el arquitecto encargado y determinar el lugar en el que situar la obra. Precisamente el lugar. Desgraciadamente, como muchas de las decisiones que se toman internacionalmente, el proyecto no dio resultado y fue abandonado peor para Europa. Nuestro mundo del arte es asediado por la tristeza sobre el recuerdo del gran artista, del importante señor que ha desaparecido, dejándonos una obra inestimable. A cada uno, a cada una de nosotros, le corresponde hacer el recuento de lo que él le debe. Personalmente, mi deuda es enorme, deudas de, de tipo muy diferente. Es él el que me permitió organizar en el CAM dos de las exposiciones que más me han satisfecho en mi carrera. Es él que me permitió encontrarme con gentes diversas que se han convertido en mis amigos es él que me permitió conocer artistas que yo no conocía como los dos padernos o josé abad y muchos otros es el que como puede uno pagar todos esas deudas